Hola, mi nombre es Deity Vélez y soy estudiante de Biología. Actualmente estoy trabajando como ayudante de investigación en el Laboratorio de Genotoxicología en el proyecto de revisión del daño del ADN con extractos de origen natural de una planta en células de cáncer de colon. Esto me ha ayudado y me ha permitido mejorar mis conocimientos, los conocimientos que he obtenido a lo largo de toda mi carrera y refinarlos. Esto con la ayuda de mi tutora y de diferentes profesores y estudiantes que ya se encuentran trabajando en el Laboratorio de Genotoxicología. En la primera fase del proyecto se realizó un estudio químico en el cual se observó que los componentes de la planta tienen una gran capacidad antioxidante. Para la segunda fase se quería observar si esta capacidad antioxidante se podría observar in vitro, para lo cual se está trabajando en células tumorales de cáncer de colon. Posteriormente a la prueba in vitro, esperamos que esta capacidad antioxidante sea positiva, lo cual esto nos sirva de defensas para que en este caso el cáncer de colon en el que estamos trabajando pues ya no se replique más y así poder buscar un tipo de tratamiento preventivo para este tipo de cáncer. Gracias a la convocatoria realizada por el Vicerrectorado de Investigación de la UTPL, en octavo ciclo pude ser becario de investigación, lo cual me permitió tener un acercamiento aún mayor hacia los temas que se están trabajando en el Laboratorio de Genotoxicología. Ahora en noveno ciclo tengo la oportunidad de trabajar como ayudante de investigación en un proyecto que busca prevenir el cáncer. Cáncer como el de colon y el de estómago que tienen una alta incidencia aquí en nuestra provincia de Loja. Ser parte de la UTPL te permite vivir esas experiencias.